las armas a los hombres. Esperemos que ya hayan puesto un secretario suplente y se pueda llevar la audiencia. Pese a ello, no hemos sido notificados hasta el día de hoy. Vamos a esperar hasta la finalizada de la tarde que se pueda cumplir esa diligencia. Viernes 25 de agosto se tiene programada la audiencia cautelar contra el ex cívico potosino Marco Antonio Pumari en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado 1. Delito de terrorismo en contra del señor Pumari. Y bueno, vamos a esperar que el juez de la causa pueda acoger este petitorio, toda vez que existe probabilidad de autoría, riesgo de fuga y no otra concesión. Manifestó que se pide la detención preventiva para Pumari. El juez que lleve adelante este caso deberá analizar dónde se podría cumplir esta posible segunda detención preventiva. Bueno, se les ha visto a los señores juntos en los hechos sucedidos en 2019. Y hay placas fotográficas, documentales, testificales, pruebas materiales que puedan generar convicción en el juez de la causa respecto a esta ilicitud planteada por el Ministerio Público a la que nos vamos a adherir. Es investigado por haber participado del golpe de Estado de manera activa, acompañando a Luis Fernando Camacho en el Palacio Quemado.